nombre es Cecilia Moledo, tengo 24 años. Me dedico a la fotografía de moda. Me gustan muchas cosas, como pintar, como cantar, como hacer fotos. Y la chica del lado, del local de al lado, quería hacerse un book. Y yo estaba iniciando, estaba asistente con un fotógrafo. Era muy chica. Realmente era como, era mi segundo trabajo que lo tenía para comprar una cámara. O sea, exclusivamente me metía en trabajos. Tuve dos trabajos, digamos, distintos, ¿no? Me metía por ahí para... Siempre con ese objetivo. Me meto, hago 3 meses y me voy. Me compro tal cosa. O sea, era muy claro. Y me acuerdo que una chica del local de al lado se quería hacer fotos. Y ahí le hice un book. Yo no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. Que, o sea, ¿cómo puede ser? ¡Wow! Que alguien me pague por lo que me gusta hacer. Ese momento es como, wow, ¿dónde estudié? Estudié varias cosas. Bueno, primero estudié diseño, imagen y sonido en la UBA. Estudié fotografía en diversos lugares, porque también soy muy inquieta con eso. Y estudiaba en un lugar, me iba, seguía en otro. Desde lo básico que empecé, iluminación, talleres. Después foto de moda hice en Espacio de Buenos Aires. Hice dirección de arte. Como muy una mezcla de... Soy como... Me cuesta, por ejemplo, las carreras que son como muy esto, ¿no? Toma. Y eso que te enseñan te tiene que ir absolutamente todo. Yo un tiempo que estuve trabajando en producción de moda. Estuve trabajando en un estudio también. Y comencé a tener como más trabajos respecto a lo que era fotografía. Y bueno, renuncié de ese lugar porque me daba cuenta que como que todo en la vida tiene una etapa, ¿no? O sea, yo estaba ahí, hacía cuestiones de producción que si bien me gustaban porque era lo más cercano a lo que yo quería hacer, empecé a estar tan como demandada con trabajos y hacer imagen y como que me di cuenta que no podía estar ahí y como que ahí me empecé a dar cuenta que podía hacer, o sea, que realmente podía dedicarme a esto de lleno y dejar otros trabajos pagos con un sueldo por mes y abocarme a esto.